tienen fama de ser los mejores del mundo en su trabajo y sin embargo no conocemos sus caras. Actores de doblaje de distintas generaciones nos han contado sus secretos de viva voz. No puede ser muy difícil. Sus voces se reconocen fácilmente, pero sus nombres pasan desapercibidos. Pocos saben quiénes están detrás de ellas. ¿Sí soy romántica? La voz de María era una de las más esperadas. La protagonista de 50 sombras de Grey ya tiene mucho de ella. Una vez en el estudio, lo importante es meterse en la piel del personaje. El tono de su voz, el volumen, sus ojos, si te os tiene lloroso, si no, ya tienes muchísima información, entonces es solo ser capaz de sacarlo al mismo nivel que lo está haciendo él. Seguro que a él también le reconocen. He de anunciaros algunas normas de principio de curso. El emblemático profesor Dumbledore es en realidad Claudio Rodríguez. Después de toda una vida dedicándose al doblaje, asegura que la clave está en la naturalidad. Meterte dentro del personaje y hacerlo con tu voz, no imitando nada, sino con tu mismo, con tu propia voz, dándole los matices que le ha dado el actor. Pero estos matices a veces pasan factura. Interpretar la última versión del capitán más temido de todos los tiempos tuvo sus complicaciones. Fue bastante duro. El actor original no paraba de gritar en toda la película. Mi voz no respondía más ya. ¡Es mucho más difícil de lo que parece! Ellos no acaparan flashes ni aplausos, pero son imprescindibles. En España hay más de 6.000 actores de doblaje. Sin su voz, muchos personajes no serían lo mismo.